Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos Rol. Después de un largo parón con Envenenado, por fin volvemos a estas aventuras donde los tripulantes de la daga, o mejor dicho, antiguos tripulantes de la daga, yacen ahora en el suelo de una cárcel, de una celda de Kingsport, del fuerte de Kingsport. Después de que se enfrentaran al HSM Perseverance en un combate digno de mencionar en la mejor taberna, pero con fatídico resultado para ellos, ya que acabaron con el barco hundido y ellos siendo capturados. Ahora os encontráis 2 días después de esa captura. Estáis en esa celda que os he dicho. Una celda sin ningún lujo, que os podéis imaginar. No tenéis ni siquiera una cama donde dormir. Dormís en el suelo como podéis. Si encontráis con otros prisioneros dentro de esa celda, concretamente creo que tres más, no recuerdo mal. Sí, tres más. Y lo dicho, lleváis o hace 2 días que estáis aquí. Es una celda que durante la mayor parte del día, por esa gran abertura que hay, vallada con la reja, entra muchísimo sol, ¿vale? Y hace muchísimo calor. Hay una línea finísima de sombra pegada en el lado opuesto, ¿vale? Pero es casi inapreciable, como el que dice. Y pasáis casi todo el día muertos de calor y de sed, porque os dan muy poco agua y mucha menos comida. Habéis estado oyendo durante estos 2 días como miembros de vuestra tripulación y otros prisioneros y varios han ido siendo, han sido llevados al patio interior, donde los han ido ahorcando. Sabéis que ese destino es el mismo que se espera a vosotros. Y que si habéis podido sobrevivir estos 2 días, seguramente es porque el capitán está con vosotros y vosotros sois miembros importantes de la tripulación. Y se están dejando para el final. No os han dicho por qué, pero se están dejando para el final. Durante estos 2 días habéis tenido el placer de conocer al alguacil en alguna que otra ocasión, y al capitán de la guardia, que también están por allí en los handouts. Y bueno, y un poco más a los tres miembros de la cárcel, o sea, a los tres prisioneros, a los tres miembros de la celda, que están allí con vosotros, que son Timothy el Penas, Alpha Jim y Bill el Loco, o así es como lo llaman. Es un hombre que se pasa el día hablándole a un pequeño pulpo que tiene de compañía. Pulpo muerto, supongo. Sí, de hecho no será ni un pulpo, es una cosa rara, una especie de esponja y sin vida, a la que él cree que es un pulpo y que está vivo. Vale. Pero ni es un pulpo ni está vivo. No es, y no es comestible, así que... Así que no, ya hubiera muerto y por otro lo hubiera escuchado. Joder, y tanto. Así que nada, estáis en esa celda donde lo único que se oye la mayor parte del día es ese sonido de las olas que podéis ver a través de la ventana. Y solamente se interrumpe en ocasiones por lamentaciones y por gritos de gente que están siendo llevados por el alguacil. Yo creo que estamos todos en una situación de indefensión, o eso creemos, ¿no? No vemos la alternativa a salir. Además, con estos, sin saber que nuestra tripulación, sabiendo que nuestra tripulación está siendo toda ajusticiada, yo le digo al capitán. Y tú, teníamos que buscar la manera de sobornar a algún guardia, de hablarles del tesoro, de hacer algo para que... ¿Qué estás diciendo, Miguel? Ahora está el alto.
¿Qué? Vamos a quedarnos aquí hasta que nos vayan colgando. Pero ¿qué tipo de escapatoria tenemos de aquí? Miro hacia un lado, hacia otro. Solo la celda putrefacta está donde nos han metido. Encima con mucha más gente y no nos podemos ni mover. Casi. ¿Quién quieres que sobornemos? ¿Te has visto el alguacil? ¿Cómo nos trata? No creo que le paguen demasiado. Ni él, ni a la guardia. Quizá podamos ver alguno de los más descontentos de ellos. ¿Qué quieres sobornarle? ¿Llevas algo encima? Pues seguimos la pista de un tesoro. Y ahora estamos justo donde debíamos que ir. Nos hemos acercado. Pero si no salimos de aquí, no lo veremos. ¿Qué plan tienes en esa cabeza loca? Ay, habría que... Hombre, lo primero es eso. Ver que alguno de los guardias que... Ya los has oído, hacen muchos comentarios. Aquí la vida aquí no tiene que ser tampoco fácil para ellos. Si alguno es lo suficientemente avaricioso o ingenuo para confiar en nosotros y soltarnos, ir hacia donde esté la siguiente pista para seguir buscando el rubí. La verdad es que no tenemos casi tiempo ya. Se han llegado casi toda nuestra tripulación. Seguro que los siguientes somos nosotros. Hay que actuar. Lily. Sí. Dime, capitán. ¿Para con nosotros o...? ¿No quieres acabar colgada de una soga? No. Ya me escapé de la soga una vez. Podemos volver a hacerlo. Así me gusta. Parece que se llevan a otro. Uf. Este no es de los nuestros. No grita como los nuestros. A ver, capitán, yo tengo una alternativa parecida a la que el tuerto nos ha dicho. Podría intentar, me trago un poco de saliva, seducir con mucho asco a uno de los guardias que lleva las llaves. Cuando se acerque a la verja, será fácil romperle el cuello y robarle las llaves. Sé que parece desesperado porque tampoco sabemos exactamente dónde tenemos que ir, pero salir de la celda será un gran paso. Preferiría estar compinchado con uno de los guardias que viven aquí y conocen el sitio antes de que de empezar a matar a todo lo que se mueva en nuestra vida. Sois demasiado precavido. Tú demasiado temeraria. Siempre estás así. Basta ya. Solo cuando se trata de mujeres. No sé. ¿Y estos tres? No creo que sea conveniente ir escapando lo de que ya sabéis. Creo que es una idea ayer, pero no creo que más gente sepa lo que nosotros sabemos sea bueno para el futuro. A ver, que sepan eso por lo bajini. Que sepan que estamos buscando un tesoro. Que sepan que queremos escaparnos, que se nos unen a la huida. No es lo mismo que sepan lo que estamos buscando realmente. Ahí le tengo que dar la razón. Es un tesoro, no le estamos diciendo que estamos buscando la perla del Atlántida, el corazón del océano. Es un tesoro.
podemos darles, por supuesto con la autoridad del capitán, podemos darle una recompensa monetaria simplemente, sin siquiera que sepan lo que estamos buscando realmente. Bueno, entiendo que esto lo estáis hablando apartados de los otros para que nos enteren, ¿verdad? En cuchicheo, sí, o sea. Sí. Vale, pues hacemos una tirada de ambición. No, goddammit. Eso vamos bien. Y me uno por uno, me decís cuánto tenéis de ambición. Bueno, perdón, ¿cuánto tenéis de brutalidad antes de tirar? Oh, mierda. Yo brutalidad 3. Y tiro los 6 de ambición que tengo, ¿no? Pues sí, tira tú. Yo si al final estar aquí nos subía un punto de brutalidad, tengo 7. Ah, sí, es cierto, es verdad. Tenéis uno más de brutalidad, porque habéis sufrido una... perjurio de esos. Sí, estar encarcelado. Vale, pues medito. Entonces tengo brutalidad 4. Entonces, y en el tuerto has tirado ambición contra brutalidad. Espera, tienes 4, pues tiraremos uno más. Vale, pues tú tienes 3 éxitos y yo tengo 2 éxitos, ¿vale? Así que en principio no pasa nada. Ahora, dime, por ejemplo, Lilith, ¿cuánto tienes de brutalidad? 7. Qué bien. Y ambición tengo 3. Pues tira 3. A ver qué pasa. Ay. Eran de 6, ¿es cierto? Sí, de hecho tenías que tener una más abajo. Ah, es verdad. Yo tengo 3 éxitos, así que puedes hacerlo. Fua. ¿Y tú, capitán, cuánto tienes de brutalidad? Skrra. No, uno. Brutalidad 7 y ambición 5. Sois como muy ambiciosos todos, ¿eh? Brutalidad 7 y ambición 5. Así que tú tiras por ambición, yo tiro por brutalidad. Vale, yo tengo 4 éxitos. Joder. Uy. Vale, pues entonces, a ver, vamos para arriba. Jer, el tuerto te apuntas una X. ¿Vale? Porque tienes uno de diferencia. Los otros no os apuntáis nada. ¿Vale? Y lo que sí es que habéis estado intentando hablar a escondidas. ¿Vale? Y él parece que es el que más lo está consiguiendo. Está ahí como apartado en un lateral. Y no se han dado cuenta de lo que está diciendo. Pero vosotros dos ya estáis de espaldas y no os dais cuenta de que este... el loco. ¿Cómo se llama? Bill el loco. Pues Bill el loco. Bueno, es, Bill. Está por ahí con su pulpito justo al lado vuestro. Y está como susurrando el pulpo. Ellos son los locos. Se quieren escapar, dicen. Sí, sí. ¿Cómo si lo fueran a conseguir? No son los primeros que lo intentan. ¿Verdad que no, compañero? Y lo va acariciando ahí. Eso lo oímos todos, imagino, ¿no? Sí, sí. Ahí. Sí, pues yo le digo... ¡Bill! ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Hablas como si hubieses visto pasar a mucha gente. Gira el muñeco hacia ti. Y habla como si fuera el muñeco que está hablando. Vale. Sí, sí. Bill lleva mucho tiempo aquí. Lleva tanto tiempo que ya ni nos acordamos. Pero le hacemos gracia a los guardias, ¿verdad que sí? Sí, sí, le hacemos gracia. Y por eso no nos matan. La siento. Y miro a los otros dos a ver qué reacción están teniendo. O si es únicamente Bill el que está... de ¿cómo sospecho chivato para los guardias? Porque es el que nos puede delatar. ¿Qué están haciendo Timothy y Alfaín? Están ahí, están sentados en el trocito ese pequeño de sombra que hay. Que apenas les da para taparse la un poco de cabeza. Y están mirando hacia donde estén vosotros viendo esa conversación, pero tampoco están haciendo, o parece que estén haciendo mucho caso. Aunque obviamente han escuchado a Bill o a su pulpo, para ser chato.
Vale. Mira, bueno, permíteme un segundo que lo que aclaro yo. Lo que os tenéis que apuntar es un infortunio nuevo, que es encarcelado, y entonces se aumenta en uno la fatalidad. Y luego había uno que era la temeridad. ¿Sí? Es siempre igual al valor más alto que tengáis. Ah, vale. Si hay algo que sube, pues también sube la temeridad. Vale. Por eso suele empezar en 6, porque siempre hay algo que está en 6. Nada. Vale. Pues no sé, yo viendo que nos está aquí, que está poniendo la oreja, el loco, voy a quedarme en la zona cercana a la sombra, descansando y tratando de pensar que sea lo más conveniente. El ir ya de entrada matando guardias, creo que está condenado al fracaso. Y hago un gesto buscando la bolsa de monedas que os conseguí salvar de la daga, la bolsa de botín, y ahora es cuando quiero meter el flashback para ganar más X, que es en ese momento en el cual ya nos estaban abordando el Perseverance. Uh-huh. Yo corrí a salvar lo que pude para evitar, para, bueno, para por lo menos tener algo a lo que aferrarme en el caso de ser apresado. Entonces es eso, mientras está siendo el abordaje, nuestra tripulación, la tripulación de la daga, peleando algunos de ellos a muerte, y yo corriendo desesperado hacia la zona del botín a por lo que tenía a salvo, lo que tenía buen recaudo guardado. Y eso es lo que... Vale. A ver... Ese pequeño flashback, ¿no? En el que tú estás sentado en esa celda, ¿no? Y estás trayendo en tus pensamientos. Vamos alejando de esa celda, vamos al mar, vamos a la daga, ahora en llamas. Estáis en clara desventaja cuando empiezan a saltar los tripulantes del Perseverance dentro de ese barco. Y tú, por lo que entiendo, intentas huir de ahí y llegar a donde tienes escondido tu parte secreta del botín. Correcto. Para emergencias. Correcto. En el momento que van abordando, que empieza la lucha en cubierta, yo mi idea es poner pies en polvorosas. No soy un luchador. Ahí lo único que puedo añadir es un bonito cadáver al suelo. Así que no pinto nada. Así que corro para escapar de la situación y hacerme con el botín. Vale. Pues tírame Diablo y dime cuánto tienes de ambición. Vale. De ambición tengo 6. Bien. Y Diablo 4, así que tiro 4. Tengo 4 éxitos. No pinta. Tengo 3, pero el diablo cuida de los suyos. Es verdad, cierto, ya no lo hemos dicho antes. Ah, gracias por recordármelo. De hecho, es verdad, antes había un empate, o sea que no coincidía en X, pero bueno, había un empate aquí. En el de Lilith sí que seguía superándolo. Uh-huh. Yo tendría un X más. Tendrías una X más, sí. Guay, guay. Vale, pues aquí hay un empate, así que no coincides X, ¿vale? Pero uh-huh. Consigues escabullirte por la ¿cómo se dice? Cubierta por la... ¿Vale? Te adentras en el interior del barco. Mm-hmm. Vale, yo voy corriendo desesperado por allí. Se oyen gritos de algunos que, como yo, no son grandes luchadores, el nuevo cocinero, demás gente que pocas oportunidades va a tener, y corro a donde tengo escondido todo ese botín, que poco a poco había ido engrosando con las últimas ganancias. Siempre cogía mi pequeño diezmo para las emergencias, y nada, cojo todo lo que hay en el momento que ya el abordaje está culminando y parte de los hombres del Perseverance están entrando por
por esas dependencias del bar. Entonces, mi idea es, en el momento que lleguen, en el momento que se presenten ante mí, que hagan acto de presencia, el hacer o bien un pacto o algo así, darles parte del botín a cambio de que me dejen quedarme con el resto. Uh-huh. Vale. Lo que sí, que cuando entras al camarote donde estaba el botín, descubres a alguien que ya conocías. Oh, parece que ha tenido la misma idea que tú. Ese alguien es el ayudante del doctor. Ah, hijo de puta. Bueno, de la doctora, perdón. Que parece que está rebuscando entre tus pertenencias, intentando encontrar, totalmente distraído y ajeno a que tú estés ahí, está intentando buscar el botín oculto. Pues si no se ha dado cuenta de que estoy, voy a moverme rápido y sigiloso para recogerlo y correr con ello. No, porque eso sería entrar en un combate. Si le pego. No, puedes pegarle sin que llegue el combate. Ah, bueno. Entonces sí, me está tratando de robar. ¿Qué cojones? Y si está por la espalda y distraído, es mi oportunidad. Estamos en igualdad de condiciones, prácticamente. Vale. Lo que tiraría sería brutalidad contra alma. Vale. Pues yo alma tengo 4 y brutalidad, esto fue antes de la detención, así que 3. Vale. ¿Y alma tienes, cuánto has dicho? 4. Vale. Pues yo tiro 3. Este es. Ven, este. El segundo, cirujano. Sí. Qué hijo de... Qué guapito este. Reviéntale la cabeza. Por vago. A ver, yo he sacado 0 éxito. Sí, y yo he sacado 1. Bien, bien. Pues nada, pues ves que el joven Ben Stone está ahí rebuscando, está totalmente acojonado por el miedo. Ni siquiera te ha escuchado con el ruido de las explosiones y con su distracción. Tú agarras algo que hay encima de la mesa, algo pesado, y le golpeas en la cabeza, abriéndole una brecha, dejándole inconsciente en el suelo. Te apuntas una X más. Sí. Y ahora además, consigues coger ese botín, ya que tú sabes dónde está. Sí, de hecho, con lo que le he golpeado, era una especie de jarrón bastante ornamentado, que era donde yo iba metiendo esas monedas, y he aprovechado el golpearle con el jarrón al romperlo y sacar esas monedas de botín. Entonces ahí estoy con esas 6 piezas y un poco esperando la llegada de los guardias del Perseverance, ya que no me queda mucha mayor opción. Pues mientras tú estás ahí esperando, sí que al poco rato llegarán esos guardias. Parece que el combate arriba ya está claramente decantado. Vale. Entran con sus rifles en la mano. Vale. Las explosiones se detienen. Y te ven a ti. Ven ese cuerpo en el suelo. Y se adelanta uno de ellos, el que parece ser como el que está al mando. Y te pregunta. Tú, ¿quién eres y qué le ha pasado al chico? El chico era un ladrón. Y a mí me llaman el tuerto. Y si me dejáis quedarme con parte de lo que tengo, vosotros también tendréis una parte. Empiezan a reírse todos. No te vas a quedar con nada, tuerto. A ti solo te espera la horca. Y nosotros somos hombres leales a la corona. Sí, a la corona. Y no queríais más coronas en vuestros bolsillos, sois unos ingenuos ilusos. ¡Atrapadlo! Y quedaos con lo que haya de botín. Y nada, se lanzan hacia ti. Te aporrea el primero que pasa cerca con la culata de su mosquete. Caes inconsciente. Bien. Y ya seguramente se haya encogido todo el botín que tenía la daga.
menos el chaparral, ese pequeño saco que te guardaste en tu entrepierna, que parece que no lo descubrieron, ya que cuando volvemos ahora a la actualidad, tú llevas tu mano, parece que te vas a tocar el paquete, pero en verdad estás asegurando esa bolsa. Yo siento, y bueno, siempre podremos tener un salvavidas. Miro alternamente a Gritub y a Lili, como evaluando con cuál de los dos. Digo, bueno, dentro de lo que cabe con el capitán podré llegar a algún buen puerto. Con Lili, mejor que no. Y hasta ahí el... Ahí acaba ese flashback con esas X que has conseguido, esas X buenas. Y que os iba a decir, bueno, ha pasado un rato, ¿vale? Mientras tú has estado en esas ensoñaciones. Y os voy a pedir una tirada a todos. Te la quería pedir al principio de la sesión y se me ha olvidado, pero bueno, la puedo pedir ahora porque ha pasado más tiempo y igual más sentido. Que es de vuestro diablo contra vuestra alma. Pero dejadme un segundo porque no recuerdo si era quién tiraba qué. Vosotros tiráis el alma y yo tiro el diablo. Vale. Vale. Pues... Tiras cada uno por separado, ¿no? Sí. Vale, pues yo tengo 4 en alma y 4 en diablo. Así que... Vale, pues 4 y 4. Oh, empate. Vale. No, que se acaba de aquí. No, pero... Ah, bueno, esto al ser una tira de diablo no... Espérate, porque en esto no estoy seguro. Al ir contra diablo igual, ¿no? Yo creo que es sí. Es en las tiradas de éxito, y esto no es una tirada de éxito. Ah, entonces... Hecho, pues, yo diría que no. Pues no, me ha salido. Vale, Gritu, ¿cuánto tienes de diablo? O estás muteado por ahí, pero no se te oye. Sí, está muteado. No, no, pero antes no estaba y no he escuchado nada. No te oímos, ¿no? Pues no, no se te oye. Nieto. Pues dime de mientras la de Lilith. Vale. 4. Tiene 4, lo he puesto con los dedos. Hostia. Tampoco, ¿eh? ¿Puedo preguntar para qué es este alma contra diablo? Sí, para la calma chicha. Ah, vale. Pues vale, tampoco la supera. Y tira tú, ¿cuánto tienes? 4 también, todos tenemos, por lo visto, todos tenemos 4 y 4. Ah, qué bien. Joder, y todos sacamos 1. Veo que vuestra mano está muy para allá, ¿no? Ah, pues tú has tenido suerte. Ahora sí que se te oye. Ah, ok. Vale, pues lo que pasa aquí es tan sencillo como que, bueno, a ti no te pasa nada, más o menos tranquila. Pero así que los otros dos que han fallado tienen que elegir un efecto de calma chicha, que bien será o que caen enfermos o que caen locos o que se os apodera el descontento, el desánimo. ¿Vale? Y no es que os quejéis del menú de la cárcel, sino que... El descontento. Sí. El descontento en un barco era bastante peligroso. Imagínate en la cárcel. A ver, los reproches. Has dicho enfermedad, descontento, ¿y cuál era el otro? Locura. Locura. Sí, no hace falta comprobar el psicópata. No, pero ansiedad por escapar, sí. Por ejemplo. O sea, entiendo que es. ¿Pero eso qué sería? ¿Descontento o locura? Yo creo que una parte de locura. O un inicio a la locura. Que si eso te va a empujar a hacer cosas que a lo mejor no harías en otra situación, pinta más locura. ¿Y descontento qué sería? Descontento. A ver, si por ejemplo estuvierais en el barco, el descontento sería claramente con las decisiones del capitán y empezaría a echarle las culpas de
pues de que estéis atascados en el mar, o de que lleváis muchísimos sin botines, o de que estéis en la cárcel, cosas así por el estilo. Siendo tú el capitán, es más difícil que estés descontento contigo mismo. Aunque, bueno, puedes llegar a estar descontento contigo mismo por las decisiones tomadas, ¿no? Y echarte la culpa de que estés aquí ahora mismo. Nada, eso nunca. enfermo. Vale. Pues nada, pues. No yo jodas, locura. No me jodas, capitán, ¿eh? Pues entonces, a partir de ahora tenéis esa calma chicha de momento, hasta que se llegue a pasar o a superar. Y uno empieza a sentir un claro ataque de ansiedad, una necesidad de como una claustrofobia, una necesidad de salir de ahí, pase lo que pase. Y el otro se ve que de tanto calor está empezando a tener una insolación. De notar como, y eso que es el más moreno de todo, es al que más le arde la piel. Y está empezando a notar ese calor, esas alucinaciones, esa sed, esa boca pastosa, temblores. Y nada, ahí estáis. Deben de ser más o menos las 12 de mediodía, hora punta. Cuanto más calor hace, el sol más alto está. Empiezo a gritar al alguacil. ¡Alguacil! ¡Tráeme algo de beber! No aguanto más esta insolación. ¡Alguacil! Gritu, tenemos que salir de aquí ya, ¿eh? Gritu. No sé. Casi, joder. Cuesta. No sé si podré. Estoy encontrando muy mal. ¿Queréis calmaros? Parecéis niñas. Escucháis unos pasos al final del pasillo. Algo así. Y hay un ligero repiqueteo en las celdas, o de algo que vaya golpeando lo paso a paso. Y al poco rato aparece el alguacil frente a vosotros. Un hombre que ya lo conocéis demasiado bien, quizá. Te mira y te dice: ¿qué es ese escándalo? Aguacil, aguacil, tráigame algo de beber. Mira cómo estoy. Le enseño, estoy toda la cara sudando con gotas. Me caen las gotas de sudor por el cuerpo. No aguanto más este calor. Por supuesto, si su majestad quiere algo de beber, para eso estoy yo aquí, para servirle. Ves que se gira hacia una mesa, coge un vaso, una jarra que hay allí, la llena de vino. Y lo acerca hacia ti a la celda. Cuando está algo cerca de ella, la levanta y se la bebe. De un trago. Como le cae un poco de vino por aquí, como traga, se garganta, va tragando. ¡No! ¡No! Estaba fresquito. Era mío. Ese vino era mío. Carbocil, si empiezan a morirse aquí, esto va a apestar. No, tranquilo. No. Tranquilo, ¿quieres ese vino? Yo te lo doy. Y es que el hombre se abre la bragueta. Sí. Se la saca y empieza a mearte. ¡Bebe, bebe! ¡Háztate si quieres! Me voy para atrás, me voy para atrás. ¿Qué tan cerca está de la celda? Porque saco el brazo, me da igual. Pues hay unos centímetros, no sé, habrá un palmo así de la celda. No hay mucha distancia. No, la tiene muy grande, la he visto yo, está más cerca. La has visto muy cerca. Podrías llegar, si quisiera, desde la celda, no está. Claro, pero nos pondremos en riesgo. Bueno, más riesgo. Más riesgo que estar en una celda pendientes de la horca. Ya no, lo digo por el soborno, que tenías planteado, pero... Ya, ahora ¿Tiene las llaves? Exacto, tiene las llaves. Por supuesto, sí, ese era el alguacil. Tiene por ahí. Debe tener las llaves. Claro. A ver... Yo veo que cada vez veo más dispuesto al tuerto. Te voy a llamar el tuerto, pero nunca me acuerdo tu nombre. Sí, puedes llamarme el tuerto. Cada vez lo veo más dispuesto a la violencia, porque quiere salir de aquí. Y eso, el capitán me veo que está enfermo, pero este me gusta más la actitud que está tomando, aunque sea locura. Pero me gusta más. Así que...
En vistas de que tiene la llave, voy a abalanzarme sobre él, a cogerlo por la pechera y a sacarle su espada. Esa es la intención. Es decir, le cojo y con la otra mano saco la espada entre los barrotes. Yo en el momento que veo que Lidia se abalanza, porque efectivamente estaba atendiendo yo también a eso, voy para tratar de apretarle contra los barrotes. O sea, en el momento que se abalanza tratando de cogerle, yo voy a apoyar ese empujón para tratar de agarrarle. Vale. Pues el hombre que está meando encima de Grito, es que hay un momento en el que aparta la atención, cuando se va a atar de nuevo los pantalones. Y en ese momento, Lilith, tírame brutalidad contra Alma. Vamos a empezar primero contigo. Perfecto. ¿Yo tiro brutalidad o Alma? Brutalidad. ¿Y tu Alma es? Pero mi Alma es 4. Así que por matemáticas no es imposible. Pues mira, un éxito contra 4. Sacarías 4 éxitos, de hecho, porque yo me quito uno. Es cierto. Esos son 4 X. Correcto. Perfecto. Y ahora, Diablo contra ambición de el tuerto. Contra ambición. Sí, vale. Pues 6 de ambición tengo. Bueno, pues son 4. Mira, él ha sacado un 2 y tú un 2. Empate. Empate. Vale. Pues no consigues X. Pero sí que ves que Lilith rápidamente se acerca a él en ese momento que él no está mirando y lo empotra contra la jaula. Se le agarra la espada y el tío está ahí como ¿qué está pasando aquí? ¡Soltadme, soltadme! No me sé soltar y tú vienes por al lado y también lo aprietas más para que sea más difícil que se pueda cerrar. Vale, y entre los dos lo tenéis ahí con la cara ahí casi metido, casi cruzando la jaula y sacando la espada de su cinto. Vale, ahora es cuando me meo yo en su cara, ¿sabes? Vale, yo quería gritar Gritup ahora, pero no para eso. Pero vamos, Gritup, vamos. Las llaves, chochos. Vale, voy a coger las llaves. Y me acerco hacia él. ¡Ah, caes en la trampa! Todo moribundo el capitán. ¿Dónde tienes las llaves? ¡Cabrones! ¡La guardia! ¡A mí la guardia! Le doy un puñetazo en la boca. Y lo engatillo con su propia espada. Quizá te quedas sin riñones, amigo. Tío, es que estáis sangrando por la boca. Escupe un diente del puñetazo de Grito. Incluso enfermo, pero era bastante fuerte. Y cojo las llaves. Antes de que venga nadie. Vale. Es tan eficiente, Chevel. Perdón. Y no tienes problema. La suele llevar ahí siempre. Vale. Las cojo del cinturón. Le quito el cinturón directamente. Le quito. Que se le caigan los pantalones a este mal nacido. Bueno, una vez con las llaves en la mano, intento abrir la celda. Es que, bueno, los otros 3 presos también se han ido hacia donde estéis vosotros. Ajá. Abres la jaula sin problema. De hecho, el Penas, cuando pasa al lado de Lilith, parece como que quiere acariciarle el codo, pero lo que hace es, en un rápido gesto, empujarte la espada para que se la acabe a algo así. Mientras dice, se lo merece. Hijo de puta. Y salen corriendo de la celda en cuanto Grito para ver. ¿Quiénes salen corriendo? Los 3. Los 3. No, el loco no sale corriendo. O si intenta salir corriendo, le pongo la zancadilla y mi intención era dejarle encerrado tan contento que estaba. ¿Por qué? ¿Al loco? Yo que soy. Se joda, no está contento aquí, no les hace gracia a los guardas, que se quede encerrado. Pero menudo hijo de puta que está de su tonto, ¿eh? Y pensaba que yo era la cabrona. Es que la cárcel es muy dura, me ha cambiado radicalmente. En 2 días, que me vayan menudo mierda si estás hecho. Ya, oye, es un personaje muy sensible. Pues brutalidad contra Alma.
Él está claramente indefenso y buscando la libertad. Alma 4 me has dicho, ¿verdad? Alma 4. Yo tiro brutalidad, ¿no? Pues sí. Tengo 4 también. 2, 4. 2. ¡Oh! Te vence por 1. Pues gasto un punto fate. ¡Qué mierda! Elevo el conflicto. Bueno, esto no llega a ser un conflicto. No llega a ser un conflicto. Hasta ¿por qué no le has dado? Porque tú intentas hacerle la zancadilla al loco para que se quede allí. Y él trastabilla, pero no llega a caerse. Pero parece que, aunque esté loco, ha visto tus intenciones. Se ha pispado. Y se gira hacia ti con una actitud hostil, claramente de combate. Vale. Y con ese fallo va a haber una pequeña pelea. Vale. Así. Pregunta importante. ¿El alguacil está desangrándose? Sí. Vale. Entonces saco. No, no, no. A ver, es indiferente completamente. Lo meteré dentro de la jaula y lo dejaré ahí tumbado. Lo desvestiré para que no, para que a simple vista no vean que son las ropas del alguacil y de esto, y lo cubriré con las ropas del que gane, ay, del que pierda el combate. Vale. Porque espero que sea muerte. Pues dime el perfil para empezar de tuyo. Uy, escaso. Es 1. Vale, pues el de este creo que es un perfil 3, si no recuerdo mal. ¿Cómo va lo de las X? ¿Cuántas tengo que gastar? Si quieres gastar 3, en principio lo puedes matar directamente, ¿no? Sí, puedes gastar 3 antes de un combate y lo matas directamente. Es que una opción que hay. Pues mira, esa opción me atrae. Es que no quiero matarle. Quiero dejarle muy jodido encerrado con el alguacil. Pero no quiero matarle. Pues si no, tendrás que hacer el combate y con las X puedes gastarlas para añadirte dados. Vale, haremos eso. Pero es que perfil 3... Será aquí durante la pelea. Vale, entonces... ¿De dónde estaba? Estaba buscando algo. Así. Ah, vale, no es perfil. Está un pelín loco y un pelín enfermo. Es perfil 2. ¿Vale? Ah, guau. Esto ya es otra cosa. Entonces, tú tienes perfil 1, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces yo tiro 6 dados más 1, porque es la diferencia entre nuestros perfiles. Vale, 7 dados. Uh-huh. Entonces, tú coges un número de dados igual a tu temeridad. Vale. Vale. Y los cojo 6. Yo cojo 7 y los lanzo. Y vemos, vale, pues quién saca más aquí. 5 este. 2. Vale. Vale. Pues y yo ahora voy ganando. Ahora ya. Y ahora ya. Esto es a puñetazos, ¿cierto? Sí, sí, claramente. ¿Podemos intervenir los demás en la pelea? Sí, podrías intervenir. Sí, porque rebanarle la cabeza me parece muy, muy, muy fácil y justo, quiero decir. No le conozco de nada. Se ha puesto aquí a pelear. No sé qué es culpa suya, pero está con el alguacil. No sé qué es culpa del duerto. Se nos ha puesto. Se está burlando de nosotros, o sea. Está loco, da igual. Es que... Mira, pues, vais a hacer algo, si no, yo recrudecería. Sí, sí. Yo no sé cómo puedo ayudarte. Sí, no, si podemos intervenir sin de esto, tiro. Sí, yo creo que lo que no se haría muy bien un poco esto, pero lo que voy a hacer es con la tirada misma que ya tiene él, pues traemos otro, vuestra temeridad y vemos qué pasa. Con 5, bueno. El hijo de puta. No se queda corto ni nada. Vale, pues yo voy con la espada manchada con la sangre del alguacil. Vale, que tú utilizarías la tabla de espada. Exacto. Y tiro mis 7 de temeridad. Hay rabillentes. En esto del combate también restas 1. No, nunca me acuerdo. Combate no. El combate sí que no. Combate. Vale, vale. Pues empatamos. Vale. Y el capitán, si quiere tirar también, temeridad, irá con los puños.
Soy descomunalmente fuerte con puños como enormes rocas. Sí, pero ese es más narrativo. Vale. Joder. Pues lleva ese. Pues sí, pues sí. Vale, entonces. Aquí hay una cosa que era en caso de empate. Aquí no me acuerdo, porque no me acuerdo de los empates. Ah, bueno, primero de todo este tiene que coger para, si quiere recrudecer, tiene que tirar tantos dados como la temeridad de su personaje. Vale, pues voy a hacer una tirada primero mientras busco eso de temeridad. Saca un éxito, por lo tanto creo que no puede... No puede recrudecer. Vale. Vale. Ah, aquí vale. Está ganando. Bueno, si se trata, no, esto. Vale, aquí, para eliminar. Ahora se va a poder. Vale, vale, que empate. Esto es lo que pago hasta 3 semanas sin utilizar un sistema. ¿Vale? Se me mezclan con todos los que tengo. Por alguna casualidad no se acordaré. Porque además era un pelín complicado lo de los empates. Sé que si era en un recrudecimiento y venía de algo desempatado, ganaba el que iba perdiendo y empataba. Pero es que como primera tirada no me acuerdo. Como primera tirada... Hostia, ¿cómo era? Sé que es eso. Si venías de un empate... No, si venías de un recrudecimiento fallado por ti... Y empatabas, ganabas. Si vienes por un reconocimiento ganado por ti y empatabas, perdías. Uh-huh. Y si empatabas directamente, te comías una mierda, no sé cómo iba. Uh-huh. Porque además él ahora no puede reconocer, por lo tanto... Vale. Bueno, aquí te pone. En caso de empate, si antes no estabas empatado, se considera una victoria. Y si ya lo estabas, una derrota. Como no recrudecen, consideramos que es una victoria. ¿Vale? Vale. Que en principio este Yel no recrudece. ¿Vale? No. Entonces, veis que el tío este, el Vilen loco, se gira hacia vuestro compañero, uh-huh, le suelta un mamporrazo que lo deja tirado, uh-huh, en el suelo. ¿Vale? Y en ese momento llegáis vosotros dos y hacéis lo que queráis con ventaja sobre él. Pues lo cogemos y lo tiramos dentro de la celda. Bueno, si el capitán quiere salvarlo, sí, sí, ¿por qué no? ¿O lo quieres matar? A ver, yo tengo la espada en mano, quiero decir, no me cuesta nada. Pero eso es Lilith, que le va la sangre. Si queréis que sobreviva, a mí me da igual, la verdad. No, yo sí, pero los que tenéis la ventaja sois vosotros, así que... Yo quiero el pulpo. Vale. Que viva o no, me da igual también. Pues lo empalo con la espada, ¿no? Vale. Pues el capitán le atiza, claramente. Tú le has echado un corte en el brazo y tal. El tío parece que está un poco allí ya claramente vencido. En ese momento tú le acabas de asestar el último golpe y lo matas del todo, ¿vale? Y mientras todo esto, a Giel parece que le han dado una lección. Cuando ha intentado hacerle ahí la jugarreta al loco, que al final no estaba tan loco. Bueno, pero el muerto al final es el otro. Entonces... Por cada 4 de 5 hits de más que haya sacado el respeto a tu oponente, puedes marcar una X. Entonces. No habéis sacado ningún 4 de 5 hits más que él, lo habéis empatado. No. Y él ha sacado menos, incluso. Pero no se le quita uno a él. No. El otro. Ah, vale. Pues y además, mira, si ganas empatando, significa que no marcas ninguna X. Bien. Pues nada, entonces lo que hacéis es perder todas las X que tenéis.
Vale. Venga ya, tenía 4, me acaba de gastar 4 ahora mismo. Si lo llego a saber, le mato, me gasto 3 y me quedo con 1. Es verdad. Bien. Uy, Dios. Si tuvieras gastado 3 para tirar más dados, a lo mejor hubieras conseguido X. Es una opción. Pero bueno, sí, después de una pelea se pierde la gente. No me acuerdo de ese detalle. Bueno. La próxima vez lo dejamos morir, ¿vale, capitán? Muy para adentro, muy, muy arraigado a partir de ahora. El dejar morir al tuerto si se mete en pelea solo. ¿Qué ha venido? Él vino a por mí. Sí. Sí. Algo habrás hecho. No le habrás mirado mal al pulpo, ¿no? Puedo decir que le he mirado mal, pero... Cabe en Dios. Si lo hubieras dejado ahí, no hubiera pasado. No se hubiera pasado nada. Tendríamos 4X y tú tendrías 3X. Ay, Dios. Pues nada, vale, pues... Siempre. Ahora estáis en el pasillo. De momento no se escucha nada. ¿Vale? ¿Para dónde han corrido? Los otros dos han corrido hacia arriba. Hacia el final del pasillo han subido unas escaleras. Vale, pues... Buscamos la salida, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que no sé si es lo más seguro seguir por donde vayan ellos, aunque sea la salida, o ir en dirección contraria y a ver qué pasa. Lo que queráis. En tu caso yo me estoy recuperando del mamporrazo. Yo sigo. Vale, entonces lo seguís a ellos, ¿no? Yo lo primero que voy a hacer de esa botella de vino, que aún queda bebida, voy a pegarme un buen lingotazo porque tengo una calor tremenda. Vale, me parece bien. Sin duda. Vale, yo una vez que se me estaba... No, digo que... A mí se me había olvidado que estaba con lo de la locura, con la desesperación por salir, así que no. Yo me he recuperado del mamporrazo, voy corriendo hacia donde han corrido ellos. ¡Qué narices! Que tengo lo de la cosa esta que se me había pasado. Vale, pues nada, pues... Grito se encuentra un poco mejor, ¿vale? De ese ataque de calor que tenía, gracias a que ha bebido y que está en la sombra. Y Yel sale corriendo detrás de los otros. Me giro. ¡No, vamos, rápido! ¡Escapemos! Maldita sea, Yel. Ya yo voy para donde han ido los otros dos. Le doy un golpe en el hombro al capitán. Le digo, sería mejor que bebieseis agua. Pero bueno, eso supongo que valdrá. Sigamos a ese patán, no fuera... Quiero ver si hay otra pelea. Quiero ser el primero en verlo caer. Sí, sí, digámosle. Aparte lleva... No sé si lleva... Sabemos que lleva oro encima. No creo. No, cierto. Vale, vale. Si no, es una excusa más para ir con él. ¿Nuestras cosas dónde están? No estarán por ahí cerca, ¿no? No. Las pertenencias, o por lo menos no sabéis dónde están, no las veis ahí. Llegasteis vale, vale. Ya la prisión. Lo que sí que subís esas escaleras, subís unas pequeñas escaleras de caracol, que van en dos sentidos ahí. Hasta como cruzáis la puerta, hay escaleras hacia arriba y escaleras hacia abajo. Y oís las voces por arriba de los... De los otros dos presos, ¿vale? Están subiendo para arriba. Lo seguís, vais subiendo hacia arriba. Después de subir dos círculos completos, aparecéis en un patio, en un gran patio, que parece que ahora mismo está vacío. O no parece que haya nadie así a simple vista. También siendo de la comida es algo normal. ¿No vemos a los otros dos presos? Bueno, como que no hay tiradas de percepción. Sí, puede ser que lo veis ya que se están, o sea, como girándose ya al otro lado del patio, están cruzando una puerta. Vale, se están metiendo por ahí. Vale, pues yo corro tras ellos. Vale. De momento no te da. Corres tras ellos y ves que se han metido por un estrecho pasillo
y entra en una habitación. De vez en cuando me voy girando a ver si Gritop y Libby me siguen, porque he ido bastante, bastante presuroso tras ellos. Y nada, allá que voy. Yo imagino que igual saben a dónde van. Yo no lo sé. ¿Qué podría salir mal, no? Sí, algo así. Vale. Yo le sigo, pero a mitad del patio empiezo a estar fatigado. Un poquito fatigado ya. Entre mi estado y que el vino no parece que me haya sentado del todo muy bien. Y además hacía tiempo que comías entre poco y nada. Y el vino así a palo seco. Tú por eso, que eres el que más atrás vas. Oyes un ruido, un poco de jaleo, que proviene de unas ventanas que hay cerca del patio. ¿Vale? Que oye como sonido de, como ruido de platos y cosas así, ¿vale? Parece que es un comedor. ¿Ves algún guardia en alguna de las torres que está por ahí como asomado, pero no parece que esté mirando hacia donde estás tú? Y ves en mitad del patio a una chica morena de piel con un extraño símbolo en la cara. Me parece que te está haciendo un gesto como para que te acerque y te susurra. Susurra algo que al principio no entiendes. Pero poco a poco, cuando te, si te vas acercando, poco a poco vas escuchando como parece que está diciendo Grito. Grito. Ven aquí. Me acerco hacia ella. Dije esta chica, que por cierto no había visto, ¿no? Para mí. La estáis viendo, ¿no? Supongo que en mitad de la ventana. Ves que cuando te acercas, estás ya a medio metro de ella, en el pecho, en ese collar que lleva, lleva colgando un rubí enorme. ¿Vale? Y ella te dice, Grito, consigue la joya, consíguela y seré tú. Seré tuya para siempre. Tienes sed. Bebe de mis labios, Grito. Y se acerca cariñosamente, como para darte un beso. Es bastante atractiva, a pesar de que vaya con un ojo vendado, ¿vale? Me dejo. Lo bebes. Pues cuando está a escasos centímetros de besarte, se difumina en el aire y desaparece, dejando una voz en el eco, o sea, en el eco, en el aire, que dice algo así como, busca la joya, Grito, la moneda y la clave. Y esa palabra, esa clave, hace como un pequeño eco. Se queda ahí resonando en tu mente. Cuando se espuma, miro para adelante y veo que mis compañeros. Uno no lo veo, ayer no lo veo y el Lilith está ya ahí cerca de la puerta. Miro para detrás a ver si hay alguien que nos sigue. A la torre donde había visto el guardia, empiezo a apresurarme para llegar hacia ellos.
lo que acabo de ver era bastante real como para que se haya esfumado así. No sé debido a qué puede ser. Y me apresuro hasta donde están ellos. Ahora sí que te voy a pedir una tirada de ambición contra brutalidad. Para que no te descubran esos guardias que hay por ahí. Así que dime cuánta brutalidad tienes. Estás muteado. Puta. Ay. ambición 5, temeridad 7. Brutalidad 7 o temeridad 7. Vale, pues te tiras con ambición y yo con brutalidad, que es un 7. Vale. 5, 2. ¿3 tienes? Sí. Vale. 3 a 4 es solo un éxito. Así que, al ser un éxito tan justo, lo que haces es que cuando ves que Lirith ya está girando en la esquina y él ni siquiera está, tú vas detrás de ellos y justo enfrente de ti, que casi te chocas con la puerta esa que se acaba de abrir, aparece un guardia. Es un momento que podrías actuar casi a la vez que él, porque no... No, no llegáis a ver, ¿vale? ¿Pero qué puerta es la que se ha abierto? ¿Una puerta que había ahí? Sí, una puerta que apareció de hoy a su manera. En medio del patio. Sí. No, a ver, para que te hagas una idea, has cruzado el patio y estás metiéndote, vale, por el pasillo donde están ellos, ¿vale? Y la primera puerta que está más cerca de ti es la que se ha abierto. ¿Vale? ¿Podría seguir corriendo? Si cruzas por delante te va a ver seguro, porque está saliendo de allí el guardia. Que ahora se ha abierto la puerta dejándote a ti oculto detrás de ella, ¿vale? Y él está saliendo hacia el pasillo. De momento no has visto tampoco a Lilith, que está al final de ese pasillo. Y él ya está dentro de la habitación con los otros dos piratas. Ahora le diré lo que ve. Vale, pues me freno en seco detrás de la puerta y espero a ver si sale alguien de detrás de la puerta y hacia dónde va. ¿Hacia mí o va hacia otro lado? No sé quién hay al otro lado, porque no lo veo, no aún. Yo sé que se ha abierto la puerta, pero al guardia no lo veo. Correcto. Pues te esperas ahí sin hacer mucho ruido y ves que el tío cierra la puerta. Bueno, no ves un tío, pero si cierra la puerta, entonces sí que pueden ver al guardia. Y parece que en el momento en el que cierra la puerta ha escuchado un pequeño ruido del final del pasillo, algún pase o algo, y ha visto a Lily. De hecho, el tío, claro, ve a una mujer por ahí corriendo por el mitad del pasillo sin ninguna explicación y le pega un grito, en plan: oiga, señorita, ¿qué hace usted aquí? Yo me encuentro detrás de él, ¿no? Supongo. Sí. Vale, le cojo con los brazos, haciéndole, ahorcándole, recordándole la respiración con mi brazo. Brutalidad contra arma. Brutalidad 7, arma 4. Yo tiro 4 y tú 7. 1. Ahí. Vale, yo tengo un éxito, porque me quito 1. Tú tienes 5, así que te apuntas 4x. Y ves que ese hombre lo agarras con tus grandes brazos y empiezas a jugarlo. Apenas puede decir nada. Y poco a poco así queda inconsciente. Tienes la opción de dejarlo inconsciente o apretar un poco más hasta que definitivamente muera. Y ya, lo dejo en tus manos. Esta vez voy a apretar un poco más. Pues sigues apretando cuando el tío está como perdiendo la conciencia hasta que ya hice un pequeño crack. Y parece que le has partido el cuello. Deja caer ahí sus manos pesadamente.
Me agacho y miro si lleva alguna pistola o sable o lo que lleve. Porque algo debe llevar este tipo. Unas sí. Llaves, algo. Lo que lleva es una pequeña pistolilla de estas que... Bueno, esto es un mosquete, esto es un mosquetillo, ¿cómo se llaman? Estas que se recargaban y antes de disparar, ya después de disparar. Vale. Pues la cojo y me voy directamente donde están ellos. Vale. Pues Niri está al final de ese pasillo, ¿vale? Que veis como has visto la escena y ves cómo se acerca Gritu hacia ti. Y Yel está dentro de una sala, parece un despacho, donde hay una mesa, mesa de madera, tallada a mano, de buena manufactura, muy parecida a la que tenía el capitán en vuestro camarote. Veis que hay algunos uniformes de... o chaquetas, más bien, de los guardias. Hay un gran cofre cerrado con un candado y uno de los Alfa Jin seguramente coge algo de encima de la mesa y está rompiendo ese candado para sacar algo de dentro. Vale, ¿veo llaves o alguna otra cosa así de celdas, puertas y demás? No, ahí encima no parece que haya ninguna... Pues registro la mesa si tiene cajones, si tiene alguna parte secreta, un doble fondo o algo, registro la mesa. Porque creo que interrumpir a un hombre mientras estaba tratando de abrir un cofre, y ahí voy a acabar mal, seguro. Vale, pues tú vas registrando y ves que tiene un par de cajones que están como cerrados con llave. Parece que así ya simple... sin usar la fuerza de nada, no se abren, ¿vale? Y vas como un poco golpeando, toqueteando la mesa, viendo cosas. Hay alguna carta de navegación por encima, hay papeles, anotaciones de registros de entrada, pertenencias, precios, cosas así, ¿vale? Un montón de papeles de la celda. Cosas que te puedes imaginar que hay en un despacho normal. Y en una de las patas de la mesa de las que estás golpeando, ves una pequeña ranura. ¿Sí? Del tamaño de una moneda, con unas letras grabadas debajo, grabadas en la madera, que prácticamente pasaban inadvertidas en lo que es la manufactura de la madera, ¿vale? Si no fuera porque te has estado como buscando ese doble fondo y te has percatado un poco de ello, ¿vale? Sé que me acuerde qué es lo que ponía, que no meta la pata. Pero creo que era una S y una P, si no de puta madre. Sí, S y P. Vale. Los cajones no se abren, pues yo creo que uso la fuerza con los cajones, o sea, ya está, los rompo y total. Vale. En el momento en el que estás rompiendo uno de los primeros, Alfa Jin consigue romper también el candado de ese cofre. Y parece que está sacando de dentro lo que son sus pertenencias, ¿vale? Está sacando una cimitarra y una cosa así por el estilo, ¿vale? Y hay bastantes cosas más dentro, ¿vale? Pues se oye ruido metálico de cosas rebuscando y tal. O sea, cuando metas, está rebuscando. Y en ese momento, vamos a ir un momento, tras tú estás ahí forcejeando con ese cajón, a Lili y Tigritu que se juntan en la puerta, al otro lado de la puerta. Y comentadme, Lilith y Gritu. ¿Os encontráis? ¿Qué hacéis? ¿Escucháis ruidillo dentro de cosas que están siendo rebuscadas y el ruido metálico? Tenemos la certeza de que han entrado por ahí. Jail. Sí, ayer lo habéis visto. Bueno, tú lo has visto. Ayer. Vale, vale. A nosotros no. Pues, vale, no. A ver, parece que Jail está dentro. Y si están rebuscando... Yo también quiero. Sí, vamos para adentro, va a ser que se meta en otro lío. Desde que hemos entrado en esta cárcel ha dado un cambio considerable. Pues entráis justo en el momento en el que
se oye un golpe un poco más fuerte, ¿vale? Y veis esa escena, ¿no? Veis a Al-Fahim junto a Alpena, que están ahí uno al lado del otro. Al-Fahim está rodeado junto a un cofre, acaba de romper el candado, ¿vale? Y lo tiene abierto ese cofre. Y cuando él saca una cimitarra de dentro, al mismo tiempo escucháis un golpe seco en el proveniente de la mesa, donde Yel levanta un cajón así, que se ve que arrancaba la fuerza, y cae todo lo que había dentro en el suelo, con un poco de ruido. ¿Algo de valor? Algo de valor. No, o llaves. En ese, lo que cae es una vieja pistola que no sabe si funcionará o no, o si simplemente algún recuerdo. Cae un pequeño abrecartas y luego un sello y un de esto de lacre, bloquecito de cera, de lacre, bloquecito de cera. Que parece ser el con el escudo de la cárcel o el escudo del capitán de la cárcel o algo así, ¿vale? Es con lo que se lleva las cartas. Vale. Lo menos en ese. Y Lilith, tú de lo que te percatas es que me parece que fuiste tú la que tenías el. La que descubriste el mapa en el barco. ¿Vale? Sí. De que esta mesa es bastante, bastante igual, por no decir la misma, que la que había en allí. Bueno, no es la misma, ¿vale? Pero es de gemela, ¿vale? De la que estaba en el camarote del capitán. Vale, pues buscaré donde se metía la llave. No tengo la llave ahora mismo. Pero a ver si está bien. A la misma ranura. Pues donde se metía la llave hay una ranura, efectivamente, pero es algo diferente a ella. No es una cerradura como tal, ¿vale? Con esa forma de la llave, sino que tiene, se dice, más como una ranura para insertar algún tipo de moneda. Vale, pues no sé. En el cajón ese mágico que ha sacado Jail no habrá ninguna monedita de estas. No había ninguna moneda. ¿Hay más cajones? Sí, hay otro. Lo que sí que... Mientras Jell deparatija la mesa, os recordaré, vale, dentro de los handouts, de las pistas que tenéis, ¿vale? Hay una que aún la tenéis encima, ya que hace 3 semanas que no jugamos, pues es que os haya olvidado, ¿vale? La Mysterious Note, que es donde viene la lágrima de Terpsichore, la llave. Ah. El doblón de oro. Amigo. ¿Y eso quién lo tiene? Pues no recuerdo quién lo tenía, si te soy sincero. Pero sé que uno de vosotros la tiene que tener. Eso. Más. ¿Eso de dónde lo sacamos esto? Era del collar de la tía del barco. Sí, creo recordar. Pues lo tiene Lilith. Sí. Era de. Sí, puede ser que lo tuviera Lilith porque lo descubristeis en el. No me acuerdo. Sí, porque se lo quería quedar Ben. Y todo eso. Sí. Sí, y se lo quería quedar Ben cuando estaban con el cuerpo y se lo quedó Lilith al final. Sí, exacto. Pues sí. Junto con el látigo. Sí, cierto. Látigo que está por otro lado en el. En la caja esa. Sí. Vale, pues me voy a descolgar la monedita del collar. Y voy a ver si encaja. No sé si tendrá algo que ver, pero si estaba en el cofre de azufre, ya que es en la mesa, es tan parecida, vete a saber tú. Pues introduces esa moneda y aunque la tentación me dice que suene avances 1, 2, 3, no suena eso. Parece que hay un
tenido, de piezas encajando, de ruedas dentadas, de cosas así, un mecanismo que se está activando. El recuerdo te hace mirar hacia la pared para ver si despliega otra vez otro mapa, como en el barco. Pero esta vez no, esta vez, en donde, digamos, donde estaría sentada la persona, ¿vale? Justo enfrente, pero debajo de la mesa, se deja caer una pequeña puertecita, un pequeño doble fondo, ¿vale? Escondido. Y hay una nota junto con lo que parece ser un pequeño mapa con unas indicaciones, o una marca o algo así por el estilo. Vale, pues... Y cuando se activa todo eso, hace el ruidito y se activa. A ver, ¿qué es eso, Clint? ¿Qué has hecho? Hay que saber buscar. ¿El mapa es de una zona en concreto o es de una ruta? O... ¿Es de la fortaleza, quizás? El mapa es de una torre. Y señala... la parte más inferior de esa torre. Parte más inferior. Vale, ¿y hay alguna torre aquí en Kingsport? Sí, hay varias. Varias, por lo menos tres. Vale, ¿podemos reconocerla? Por el dibujo que parece que está bastante bien hecho, sí que parece ser una torre de las de Kingsport. Una de las tres. No sabéis bien. Vale, pero no sabemos. Vista, no sabéis cuál es. Vale. ¿Los otros dos que están recogiendo sus mierdas? ¿Se han percatado lo que estamos haciendo? ¿O cuando han cogido sus cosas se han largado y ya está? Se han cogido sus cosas y de momento aún estaban allí, pero no han visto esto que se ha desplegado y tal. No han hecho mucho caso. Vale. Pues hago como si nada y voy a buscar mis cosas también. Si no les decís nada, ellos se van. Bueno, soy al capitán. Si quiere reclutarlos de alguna forma. Lo bueno y lo malo es que no tenemos tripulación, así que... Sí. No, se vayan. Pues se van a intentar fugar de la cárcel. Vale. Mientras vosotros, pues ellos recuperéis vuestras pertenencias de allí. Y cogéis esa nota garabateada o escrita y ese trozo de mapa. Vale. Tenemos que seguir aquí un tiempo más, parece ser. ¿Cuál de todas esas torres será? No hay ningún distintivo, ¿cierto? En el dibujo no. En las torres sí. No, tampoco. Joder. Así viendo, he recordado un chiste, joder. Me voy a referir que viendo el dibujo no se ve ningún distintivo, que parece una torre normal y corriente. Vale, no, y con lo de las torres me referían que, o sea, que no estuviesen numeradas o no numeradas, pero que cada torre tuviese su estandarte, por ejemplo, distintivo. No parece. Parecen... Vale. Dentro que cabe bastante iguales. Y eso, en el dibujo lo que se ve es como si fuera como. No sé cómo se llama ese tipo de plano, ¿vale? Pero como si fuera la torre cortada por la mitad. ¿Vale? Se va viendo como la estancia superior, como las escaleras que bajan, ¿vale? Y bajan hasta el sótano. Y lo que es en el sótano, en el suelo de ese sótano, hay marcado con una cruz con rojo. Vale. A diferencia del dibujo que está hecho con negro. Una cruz roja. Vale. Pues... Deberíamos darnos prisa antes de que la guardia comience otra vez con sus turnos y todo este patio se llene de gente. Sí, aparte estaría bien esconder el cadáver. Capitán. ¿Cadáver? No hay tiempo para preguntas, Yael. Apresurémonos.
No quiero que los guardias se nos echen encima. Yo cojo todas mis pertenencias que encuentro por allí. Y las que no sean nuestras también. Sí, sí. Yo... Sí, o no. Tampoco sí, yo la pistola esa la dejo. Vale. Tienen oro guardado por ahí. ¿Y tienen qué? Oro. No parece que haya... Nada mucho más de valor. Vale. Pues yo como tampoco tenía muchas pertenencias, así que voy a coger algo que esté así, algún arma para poder defenderme. Algo del loco, ¿no? Por ejemplo. Pero como no tendrá nombre, si hay cualquier cosa que tenga iniciales inscritas con SP, me lo voy a coger. Así como lo que ponía en la mesa. Ah, vale. Si coincide que hay algo en todo el cofre que lo tenga, tampoco me voy a tirar una hora buscando, pero... Bueno, pero no, ya te digo que no. Bueno. No me parece que haya nada que esté como grabado o algo con sigla. Vale. De hecho, lo que encontráis pues son pertenencias un poco típicas, no hay nada de mucho valor, cosas más parecidas a las vuestras, ¿no? Pues alguna espada, alguna... El látigo de Lilith, cosas así, ¿vale? Pero... Uh-huh. Y si había algo de valor ya se lo habrán llevado los otros dos que estaban delante vuestro, que han tenido más tiempo para llevarse. Sí. Vale. Y no hay problema para que Yel coja una espada de las que hay. Bueno. Y sí. Nada, decidme ahí de momento. De momento parece que no ha sido nada la alarma. Porque no se ha escuchado nada. Yo salgo de dirección al patio. Miro si alguien sabe que ha estado de que hay un cuerpo ahí al lado de una puerta. De momento, ¿no? Y él sí que se percata por primera vez. Ese cuerpo. Sí, bueno, tampoco me sorprende. Bueno, no ha hecho ruido, así que está perfecto. Me dirijo hacia allí para retirar el cuerpo de en medio y cerrar la puerta como si allí no hubiera pasado nada. Parece bien. Cuando llevo el cadáver de adentro de donde ha salido, ¿qué veo? ¿Que es un pasillo? ¿Es otra habitación? Es una habitación. Una habitación con una cama. Una habitación está como un dormitorio. Parece ser la habitación de ese hombre. Seguramente acabaría de salir después de descansar, le tocaría guardia o iría a comer o algo así por el estilo. Pero parece que estaba en su habitación. Bastante humilde. Un camastro de madera, una mesa, una biblia encima de la mesa. Sí, no, es muy acogedora esta cárcel. Así que lo tiro ahí dentro de mala manera y cierro la puerta. Y lo que voy a hacer es... ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mientras sale de ahí, tirar un dado. A la torre más cercana. No, en serio. ¿Hemos visto por dónde ha salido esta gente? No, no habéis visto por dónde ha salido. Si queremos encontrar lo que sea que pone la marca de ese plano, habrá que mirar las torres. Vayamos a la más cercana. Sí, es lo más lógico. Y será lo más rápido, porque si intentamos descubrir cuál es o cuál no es, ya nos tiramos más rato que si vamos de una en una. Vale. Vale, entonces vais hacia la más cercana, ¿verdad? Sí, vigilando que no nos topemos con guardias. Vale, pues vais a la que está más hacia la derecha, por así decirlo, ¿vale? Desde donde vosotros estáis. Y cuando entráis en ella, esa es la que, digamos, daría la parte más interior de la isla. Abrís la puerta y veis que hay una escalinata hacia arriba, pero no tiene escalinata hacia abajo. Y no hay ninguna puerta ni nada, así que vaya hacia abajo. ¿Vale? Parece que esta no tiene pisos inferiores. Vale. Yo a pesar de ello sí que miro a ver si hay alguna clase de inscripción. Porque si bien al lado de donde estaba esa ranura, donde metió Lilith la moneda esa,
había una inscripción de SP. Si aquí hubiera algo parecido, puede que no lo veamos a simple vista. Pues rebuscas un poco y no. No, vale. En entonces no. Pone, esta no es, ya está, solo es. Vale, muy bien. Pues entonces rápidamente pasamos a la siguiente, vaya, a ver si no nos pillan. Vale, ahora tenéis que cruzar el patio, ¿vale? Y hay dos opciones. Si lo cruzáis en línea recta, ¿vale? Llegáis a la torre por la que habéis venido. Y si lo cruzáis en horizontal, ¿vale? Cruzando todo el patio por la parte más larga, vais a la otra, que es la única torre que no habéis visto aún. ¿Vale? ¿Cuál queréis de las dos? Hombre, la que. En la que hemos estado tenía planta inferior. Bueno, como sótano. Sí. Sí tenía escaleras que bajaban. O al menos había otro camino. Claro, es eso. Ahora bien, es donde nos hemos cargado la gente. Gajes del oficio. Yo iría a la otra. Yo también. Si no hemos bajado en un primer momento, ¿para qué hacerlo ahora? Sí. Pues a la otra mismo, sí. De momento los otros no salen tampoco por el patio ni por ningún lado. Vale. Pues... Cuando tenéis que cruzar el patio, tiradme toda vuestra ambición. Mucha. Oh, mierda. ¿Ambición contra algo o ambición en general solo? Contra brutalidad. Bueno, ahora me la vais a dejar. A ver. ¡Oh, mierda! 3, 0. Falta hielo. 3, 0 y 4. Vale. 4. Pues a ver, voy a empezar por grito. Dime cuánto tienes de brutalidad. 7. Lilith, vamos. No, pero es contra brutalidad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? No, no has dicho que era brutalidad contra. Ah, sí, es verdad, ambición contra brutalidad, no, vale. Ambición sí, contra sí, brutalidad. Sí, que me he liado, perdón. Otros 7, a 0 fallos, a 0 aciertos. Bien. Así ¿y me gusta. ¿Y él? 4. Bueno, las matemáticas. Vale. 2 para 2, 5 y 1, bien. Eso da que el 2 se compara con el 3, por lo tanto Gritu gana una X, ¿vale? Incluso con todo tu con toda tu enfermedad encima, con todo tu ataque de tu insolación, consigues cruzar el primero, una ETB. Vamos. Y el 4 contra 1, así que ganas 3 de X. Ah, no, espera, perdón. 4, 4. 4X, ¿vale? Y este Gritu gana 2X, entonces. Porque se quita una de aquí. Y él gana 4X, perdón. 4X. Uh-huh. Sí. También tú pasas y nadie se percata, ¿vale? Pues es como una sombra por ese patio. Pero, lamentablemente, Lilith, con 0 éxitos contra 5. Contra 5. Justo cuando va a salir... De lo alto de entre torres, ¿vale? De lo alto de la muralla, se cruzan dos guardias que van a hacer el cambio de guardia o cambio de torre o alguna cosa así. Y en ese momento se paran en medio, ¿vale? No han llegado a verte porque estaban pasando y no han visto ni a Grito ni a Yel, pero justo cuando se paran en medio para hablar, hay una mujer que pasa por en medio de la plaza. Y se giran los dos hombres y te pillan ahí de lleno, pero vamos, de mala manera. Empiezan a gritar, ¿vale? Alerta, se escapan, guardias, la mira guardia, lo que sea, ¿vale? Y empiezan a cargar sus fusiles para ponerse a disparar, obviamente. Vale. Pregunta. Para intentar engañarles, podríamos tirar ambición contra brutalidad, ¿cierto? Correcto.
Bueno. Te la puedes jugar. ¿A qué distancia están? Pues en lo alto del muro. Vale, no llega, ¿no? Una espada lanzada con el brazo. No. Vale. Y menos por ti, ¿no? Podrías llegar a lo mejor a colarla, pero no a matar a nadie, ni a adherirle, ni nada por el estilo. Ah. Vale, pues entonces, ¿por qué no? Voy a tirar 3 de ambición y vas a tirar 7 de brutalidad. Y el engaño, bueno, depende de lo que saque todo esto. Bueno, 3. 3 es lo máximo que podía sacar. Yo porque esta última. Porque no tengo X. ¿Esta última? Sí. No tienes X, pues pero he sacado. Qué imprudente, por favor. ¿Cómo ir sin X por ahí? Yo no entiendo. Joder, puta. Qué imprudente, sí, madre. Es como el otro día Mutant, ¿ves? Que vamos a saltar un hit y vamos sin arma. ¿Por qué no? No, a ver, yo las armas las llevo, pero. Vale, pues pierdo por 1. 5, sí. Correcto, pierdes por 1. Vale. No, es que están. Estoy huyendo de los que están saliendo. Y es que me estoy intentando mover lentamente hacia una de las torres. O al menos a un lugar donde las balas no me den. Pero se nota como mucho. Que es un. No, claro, es que yo pasaba por aquí. Pasaba por el barrio. Tú con eso, ellos ni se creen. Ni de coña, nada. No, que estás diciendo. Claro, claro. Pero si sí el tiempo suficiente para mientras ellos recargan y tú les estás ahí como diciendo, ves que ellos están un poco mirando a ver si hay alguien más escapándose y tal, te da tiempo de llegar a la torre donde están tus compañeros. Perfecto. Mierda, les has traído por nosotros. Me faltan mis X si le doy un bofetón. Nada. Vale, aquí cuando entramos sí que hay escaleras que descienden. Sí, en esta sí. Vale, pues si hemos escuchado disparos, yo continúo la carrera bajando. Y si no, le digo bajad. Sí. Está todo controlado, pero ir tirando. Bueno, pues vais bajando hacia el final de las escaleras y llegáis a una parte donde acaban, ¿no? Y es el suelo. Pero hay como una especie de rejilla metálica, por la cual se puede ver el mar debajo. Parece que da una especie de cueva submarina o algo así, por el estilo. De estas típicas que cuando sube la marea se quedan tapadas. Pero ahora parece que no ha subido y se puede ver un poco más de lo que hay en el interior. Esa puerta metálica está cerrada con un gran candado. Y empecé a escuchar voces por aquí. Vuelvo a repetir lo mismo, buscando inscripciones, pistas o cualquier cosa rara que ¿Alguna de las llaves que llevaba el alguacil tiene eso, lo que dice Jell? ¿Alguna inscripción, algo que pueda decirnos? ¿No? ¿Es esta llave? Las llaves no, y si las probáis, veis que es una cerradura bastante grande para esas llaves y no sirven. En cuanto a inscripciones, ves que en el candado hay las mismas letras que había en la puerta, o sea, en la mesa. Vale. Y por ahí cerca lo que sí que veis es una. Bueno, es una puerta que está un poco abierta y parece que da a una sala donde guardan los sacos de pólvora, la munición de los cañones. Y cosas así por el este. Me gusta. Y decías que escuchábamos ruido detrás nuestro, ¿no? Sí, por arriba. Empiezan a oírse voces de gente que dice, ¡han ido por aquí! Y espérate, porque ya con 6 y me parece que con 6 ya después de 40 tiradas. Sí, por fin. 2, 6, 3, 1. Y ahora por fin. ¿Qué es esto? No es nada. ¿Por qué tiene que ser algo? Porque estás demasiado contesto. Eres un máster. He tirado 4 veces y por fin he acertado una.
Era un cambio en tu tono de voz. Exacto. Vale, pues yo señalando a esa sala de... Vamos, no vamos a poder abrir este candado. Pero podríamos volarlo. Disparo. Exacto, vamos a por ello. Con la pistolita, vale, que tengo le disparo. Atranco un poco la puerta de... por la que deberían bajar. En vez de poner ninguna puerta. Bueno, hay una puerta por la que habéis entrado vosotros, pero está arriba de todo. Ah, vale, eso es. Vale, vale, no. Vale, pensaba que era las escaleras bajaban, pero eran escaleras normales, no de mano. ¿Los cañones se oyen? Sí, ha tardado un poco en llegar a vosotros, por la distancia en la que estáis. Pero empecé a oír cada vez más cercano unas explosiones de cañón. Y parece estar impactando en lo que son la fortaleza. ¿Ah? Bien. ¿Vienen a rescatarnos? Yo no lo sabía. Pero bueno, si pueden escuchar cómo caen piedras y cosas así por el estilo. Y cómo empiezan a sonar ahora campanas y de estas en plan alertando a algún tipo de ataque. ¿Oís esto? Son nuestros cañones. Venga, es perfecto, perfecto. Eso despistará a todos los guardias, no nos van a seguir, pero... Bueno, vayamos a coger esta pólvora. Están las mismas letras que estaban en la mesa. Este es el camino, seguramente. Pues traemos un barril. Hay algo al otro. ¿Qué vemos al otro lado? No vemos nada. ¿Al otro lado de la puerta? ¿De abajo? Sí. ¿Veis la cueva submarina? Vale. ¿Veis una pared de roca? ¿Veis agua abajo? Vale, vale, no, me refería a que coño, no, veamos que hay cosas de valor y lo reventemos todo ahí. ¡Venga, boom! No se ve nada más que eso. Una cueva y agua. Vale. Pues volvemos la puerta. Sí, estoy de acuerdo. Pues cogeréis un barril de pólvora, habéis dicho. Sí. Bueno, lo necesario para reventar el candado y la puerta. Vale. Sin salir heridos. Vale, vale. Exacto. Por un momento, me pareció muy excesivo, pero vale. Pues sí, vertéis un poco de pólvora en lo que viene siendo la cerradura del candado y con alguna vela que haya por ahí cerca la acercáis, ¿vale? Para que se caliente y se prenda la pólvora. Uh-huh. Hay un pequeño chisporrote así como si fuera de una mecha encendiéndose o algo parecido, y con una pequeña explosión, tampoco muy fuerte, el candado se revienta. Bien. Y deja esa trampilla descubierta para que podáis abrir. Bien, bien. Nada, rápido, vamos, vale, que es nuestra puerta de escape. Además, si vemos la cueva y tal. Esperemos que haya una balsa o algo como mínimo para poder salir de aquí. Vale. Parece que, por suerte, con lo que son las explosiones, las voces de arriba se han detenido. Y no parece que estén bajando, ¿vale? Uh-huh. Así a priori. Se me ha ido. Os asomáis a esa trampilla, ¿vale? Al principio os cuesta un poco bajar porque hay que descender un poquito. Bueno, apoyaros un poco en las rocas y están bastante mojadas. Pero enseguida hacéis pie con lo que parecen ser unos escalones de madera que están clavados a la piedra. Cuando la tocáis, veis que la madera está un poco esponjosa debido a la humedad y tiene bastantes años. Pero costosamente y poco a poco conseguís llegar abajo a una zona plana, ¿vale? Que parece que no queda como inundada cuando sube la marea, porque no se ve de cubierta, y hay una argolla de hierro clavada a la pared, donde hay atada con una cuerda una vieja balsa. Bien. Supongo que subís a ella. Sí, yo sigo mirando a ver si pone ese pero en todo. O sea yo... Ahora aquí no pone nada de... No pone nada de... En la balsa ni nada. Vale.
que te iba a decir. Así. Nada, subís a la balsa. Veis que las explosiones cada vez están más cerca, de arriba. Podéis escuchar ahora muchísimo cómo parece que se estén derrumbando alguna muralla de arriba. Y hay gritos y disparos y cosas así. La marea está subiendo. Vosotros os internáis. Subís a la barca, empezáis a apartaros de la orilla. La marea sigue subiendo y veis que la salida al mar queda totalmente sepultada por el agua. Y tomáis el único camino que disponible, que es hacia adelante. Donde, y creo que antes os la enseñó sin querer. Ah, pues no estaría mirando. Donde, tras ir navegando, hay una llegáis a una gran abertura donde podéis ver esto. ¿Vale? Y creo que aquí. Con avío. Aquí va a ser un buen momento para dejarlo por hoy. Porque es bastante interesante como para dejarlo ahí en un punto alto. Sí. ¿Vale? Me parece correctísimo. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Vale, yo os dejo ahí con esa vista de ese navío. Y muchas gracias por ver el vídeo. Muy bien. Hasta la próxima. Nos somos por aquí, ¿eh?